Bienvenidos a la sección de Bauza. Hoy vamos a hablar del tema vacunas. Hoy vamos a hablar de las vacunas que están en proceso y de otras curiosidades sobre las vacunas que seguramente no sabíais. Hoy en día las vacunas están en el candelero. Mucha gente está de acuerdo y quiere las vacunas lo más rápido posible, y mucha gente no está de acuerdo en ponerse las vacunas. ¿Qué ocurre con el tema de las vacunas? Hay algunas, unas 4 o 5 que están en fase 3, ya muy avanzadas, y que seguramente a final de año o principio del año la tendremos, y otras que están en fase 1. El tema de las vacunas es controvertido. Hay gente que dice que en tan poco tiempo es imposible hacer una vacuna confiable. Y hay otra gente que cree que hay que sacarla antes posible, aunque tenga efectos secundarios. Yo creo que se está dando más prisa esta vez, porque están destinando muchísimos más recursos. Si antes hacía una vacuna a 2 personas, o 3 o 4, ahora lo hacen 20. Porque también saben, no son tontos, que van a ganar mucho dinero. Que se va a ganar muchísimo dinero con el tema de las vacunas. ¿Qué ocurre? Que la de Oxford y la de Johnson & Johnson, que son aquí, digamos, en Europa y Inglaterra, las que están más avanzadas, han tenido la de Oxford efectos secundarios en una persona, y la de Johnson & Johnson, lo que ha ocurrido es que se ha infectado de COVID una persona que tenía la vacuna puesta. Claro, yo entiendo a la gente que ve estas noticias y piensa que no se la va a poner porque no es segura. Cuando sacan una vacuna al mercado, normalmente tienen que pasar unos 10 años para que sea 100% no efectiva, operativa. Digamos que más del 90% funcione de la fórmula que han hecho. ¿Qué ocurre? Que esta vez la quieren hacer muy rápido, también para parar el virus, también para ganar dinero. Pero yo creo que hay que estar tranquilos porque no van a sacar una vacuna que funciona al 60%. Sería la ruina para la empresa. Imaginaos que mueren 100 personas de 1000 que le ponen la vacuna, sería la ruina total. Así que yo creo que están tranquilos con las vacunas. Si seguramente van a empezar con los grupos de riesgo, gente mayor, niños, a lo mejor, no lo sé lo de los niños, pero gente mayor sobre todo, gente que tenga problemas, y gente que trabaje en hospitales, centros de salud. Después ya empezará la vacunación a toda la población, que seguramente será yendo a tu ambulatorio, al hospital, y te van a vacunar. Y veremos las típicas imágenes de las películas, desde toda la gente pasando en fila para vacunarse, pues lo veremos otra vez, pero esta vez en directo. Y creo que será una imagen bastante impactante. Va a pasar eso. A principios de año, yo creo marzo, por ahí tenemos ya la primera vacuna. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora pues cortan la producción porque hay un error. Y lo que van a hacer es ver dónde está ese error y mejorar la fórmula, digamos, y seguir con la producción. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Así que lo único que hay que hacer es que esta vacuna tenga los menos efectos secundarios posibles. Es verdad que a largo plazo no sabemos qué efectos secundarios puede tener. Por eso, una vacuna está entre 10 y 20 años para 100% saber cómo funciona y los efectos secundarios que tiene. Esta vez será más rápido, pero también yo creo que, pues si hay algún efecto secundario, pues nos tendremos que aguantar si te quieres vacunar. Si no, pues eres libre de no vacunarte. A lo mejor no te vacunas y no coger el COVID. Es como la gripe, hay gente que no se vacuna y no lo coge, y hay gente que se vacuna y lo coge. Pero después, en la segunda parte, os hablaré de datos curiosos sobre las vacunas y seguramente os haré reflexionar un poco si pensabais que no, si sois de esta gente, que de esas personas que no quieren vacunas. A lo mejor en estos datos alguno puede reflexionar. Eso es en la segunda parte. Y ahora vamos con las vacunas que están en fase 3, como hemos dicho, la de Oxford, la de Johnson & Johnson
Una farmacéutica Moderna se llama, Estados Unidos. Después tenemos Pfizer y Biotech. Estas están ya en fase muy avanzada. La compañía china CanSino Biologics, si se llama así, CanSino. Después Sinovac, otra compañía china, y Sinopharm. Hay una cosa que me extraña un poco, que es que las vacunas rusas, en Rusia también hay una, ya en fase muy avanzada, vacunas rusas, chinas, misteriosamente no tienen efectos secundarios. Dicen que van perfectamente. Me extraña. Y esto lo podemos enlazar con el vídeo anterior, que es el vídeo que hablábamos de que hay datos que seguramente ocultan. Pero bueno, me extraña que no haya efectos secundarios en estas vacunas en pruebas. Estas son las más avanzadas por ahora. Y después tenemos en fase previa, que se han subido al carro, que como van vacunas mejor. Que la gente dice que todo el mundo hace vacunas ahora y no me fío y tal. Hombre, cada uno hace una vacuna, digamos, sobre un tipo de ADN del virus, o uno coge una cepa distinta. O sea, cada vacuna. Es bueno que haya muchas vacunas en preparación, porque después, eso sí, hay que descartar las que no funcionan, pero así tenemos más posibilidades de escoger una vacuna que funcione de verdad. Si lo hiciera una persona, una empresa, no se podía elegir y sería un follón. Están en fase previa. En China ya tiene cuatro. Estados Unidos también tiene un par, ya en fase previa otra vez. Corea del Sur. India tiene dos vacunas ya en fase 1-2. Reino Unido, Japón, Alemania, Canadá, Australia e Italia. En España hay un proyecto también, no está tan avanzado. Aquí en España, como nunca invertimos dinero en lo que toca, después pasan estas cosas. En rotondas invertimos muchísimo dinero. En rotondas, bueno, hay rotondas en lugares donde no pasa un coche. Pero en investigación y todo eso no metimos dinero. ¿Y qué ocurre? Que todos los países se nos están adelantando otra vez, como siempre. Después intentaremos comprar una vacuna desesperada, como ha ocurrido con los guantes y las mascarillas. Nos han enchufado mascarillas que no funcionaban. Y así va el tema en España. Pero también tengo que decir que es muy difícil en una pandemia tomar decisiones, pero sí, esto viene del pasado, no es de los políticos que hay ahora, ni de, yo no soy de ningún grupo político, ni hablo con un grupo político detrás cuando digo mis reflexiones, pero sí del principio, se van a destinar el dinero a lo que toca, como han hecho otros países que hace 20 años destinaban dinero a investigación, desarrollo e industria, a lo mejor no estaríamos tan mal como estamos ahora, y es una opinión personal, y espero que esto haga reflexionar sobre dónde es importante meter dinero, y no en rotonditas y en tonterías que metemos dinero los ayuntamientos cada año y al final no sirve para nada. Como hemos dicho, hay un par de proyectos en fase aún muy previa en España, no van a llegar, o sea, no creo que salga una vacuna española y sea la panacea. Pero por lo menos estamos intentando hacer algo. Después, hay cosas de las vacunas que la gente no sabe. Y yo creo que es bueno conocerlas porque era un tema muy. Yo trabajo en una farmacia y era un tema muy. Que si no te informas, no es fácil, no sale mucha información de las vacunas. Puedes ver documentales, puedes buscar en internet. Pero no es un tema que la gente sepa 100%. El rollo de las vacunas, ¿cómo va? Por eso, ahora voy a hablar de unas 12 puntos de las vacunas, que seguramente muchos yo no sabía, y muchos de vosotros tampoco sabréis, y ahora sí. Vacunas hay muchas, punto uno, pero no son todas iguales. Una es para enfermedades, hay vacunas para enfermedades muy graves, otras para enfermedades más banales, otras para una simple alergia, pero todas ayudan a que la persona que tiene esta enfermedad pues tenga menos síntomas o no tenga la enfermedad. Así que hay que saber que no todas son iguales, no hay una vacuna para todo, ni la de la gripe, por ejemplo, cada año se renueva, se actualiza
Porque claro, la gripe va mutando y se actualiza. Pero como la tenemos muy controlada, bueno, controlada, tenemos muy controlada la vacuna, cada año se hace como una vacuna nueva. Este año, con el COVID, se ha recomendado ponerse la vacuna de la gripe, pero en las farmacias, como otro año, no se van a vender, por lo menos en Baleares, y tendrá que ir al PAC la persona que quiera ponerse la vacuna de la gripe. Es verdad que hay vacunas de la gripe, gente que se vacuna y tiene la gripe, y gente que no se vacuna y tiene la gripe. Esto después veremos, que es ya cada caso, que es el sistema inmunológico de cada persona. Es verdad que muere mucha gente de gripe al año. Muchos, si hubieran vacunado, no hubieran muerto. Y otros se han vacunado y han muerto. Esto, claro, es muy difícil. Pero vacunarse la gripe evita muchas muertes. Eso hay que tenerlo claro. Y como he dicho, punto uno, hay muchas, pero... Y hay vacunas que son para cosas que ni conocemos. O para enfermedades, digamos, un poco más menos famosas. Y gracias a esas vacunas, pues evitamos estas muertes por enfermedades más raras y por enfermedades distintas. Llevan aluminio, pero no es peligroso. El aluminio es como el aluminio, pues digamos que llevan los pescados y la carne y tal, pero cada dosis muy pequeñitas y no es peligroso. O sea, no os asustéis si veis aluminio en una vacuna porque no pasa nada. No causan autismo, se creía que provocaba autismo. Se ha comprobado que no, que la vacuna no causa autismo, así que no paséis pena con eso. Llevan conservantes y estabilizantes como los alimentos, porque la vacuna se hace, a lo mejor hace 2 años, lo tal está hecha y tiene que conservarse en la nevera, siempre en frío, y el producto tiene que conservarse, si no. Las vacunas, no estar más fuera de la nevera más de 30 minutos, esto recomendación personal. Y pues ponérsela, guardar en la nevera y cogerla y ir al médico y ponérsela. No se puede llevar en el coche 3 horas hasta el médico, que le pegue el sol. Y si está caducada, hay cosas caducadas que funcionan, pero esto sí que no, ya no hace el efecto que tocaría. No son obligatorias. Por eso a veces no entiendo el movimiento antivacunas, porque entiendo que haya gente que no se quiera vacunar, pero por eso no son obligatorias. O sea, tanto movimiento antivacunas y tanto lío que montan algunos, pero nadie te obliga a ponértelas. O sea, si tú no quieres, no vas. Así que las vacunas, el que se la pone, que se la ponga, y el que no se la ponga. Yo trabajo en una farmacia y... Por ejemplo, hay vacunas de la gripe. Yo, por ejemplo, nunca he tenido gripe, casi nunca. Estoy resfriado a veces, pero nunca he tenido gripe y por eso por ahora no me la pongo. Pero cuando sea mayor, seguramente me la pondré. Pero yo estos debates de vacunas, antivacunas, no lo entiendo mucho porque no son obligatorias. Como he dicho, cada uno hace lo que quiera. Después, a los bebés y niños se recomienda unos tipos de vacunas, unos tipos de vacunas que no entran con la seguridad social, hay que pagarlas, pero son muy recomendables. Yo creo que si a un bebé se recomienda poner esta vacuna para que no tenga un tipo de enfermedad, yo creo que no cuesta nada, pues comprar la vacuna 50, 100 euros, 2 veces en la vida, que va a comprar la vacuna esta, y ponérsela. No cuesta nada, pero hay gente que dice que no, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no son obligatorias, que lo sepa la gente, que no... No se crea que le van a obligar, le van a meter la vacuna así, lo van a coger entre dos enfermeros. Tranquilos, que no. Pero son recomendables. El movimiento contra la vacunación, del que estoy hablando, ya apareció en 1800, donde se cree que se administraron las primeras dosis de vacunas. Fue contra la viruela. Y ya hubo movimiento antivacunas. En ese momento yo lo entiendo porque era algo nuevo, algo que se está metiendo en el cuerpo con una jeringa, un líquido. Claro, imagina, en 1800 la gente debía flipar. Debía estar ahí. ¿Qué están haciendo a este bebé? ¿Qué le están poniendo a esta persona mayor? Pero después ya, 60 años después, ya se puso obligatoria porque hasta los 14 años. Porque vieron que evitaban muchas muertes. Y el movimiento ha seguido hasta hoy en día, pero bajó mucho viendo que la vacuna de verdad ayudaba.
Las vacunas no son 100% efectivas. Esto hay que tenerlo claro. Son 96% efectivas, 95%, 98%, pero 100% no lo son. No son efectivas 100%. Pero yo creo que si a ti te dicen, tienes fiebre, infección, y si tomas esta pastilla, te van a curar en un día, pero 90% que funciona, yo creo que todo el mundo se la va a tomar para no tener la infección y la fiebre y el constipado ese que molesta tanto. Claro, yo no me la tomo porque no es 100% fiable. Bueno, pues a lo mejor tiene una infección en el cuello y te irá peor y será peor no ponerte, no comerte la pastilla que comértela. Pero bueno, no 100% efectivas, eso es verdad. Las matemáticas no fallan y los seres humanos responden igual a cada vacuna. Pero así todo han conseguido que sean más de 90% fiables. Y eso después veremos unos datos curiosos de las vacunas al final. Y veréis cómo evitan millones de muertes. Es recomendable. Protege a la comunidad en general. O sea, no te dicen que proteja a cada persona. Las vacunas protegen a una comunidad. A la comunidad, a una ciudad, a un estado, a un país. En general. Eso hay que tenerlo claro. Por eso hay gente que no le funcionan. Pero en general, imaginaos, si nadie se pusiera vacunas y hubiera gripe por todo, morirían 10.000 personas al mes en una ciudad. Con las vacunas, a lo mejor muere una o ninguna y tiene la gripe, pero muere una, no 10.000. Por eso hay que entender esto que no son 100% efectivas, que la gente dice, no son efectivas, pues hay que entender qué significa eso de 100% efectivas. Ingredientes. Tienen ingredientes que lo que hacen es que mejoran el sistema inmunitario y le dicen a los glóbulos blancos que este virus no lo cojas, defiéndete de este virus. Y sin la vacuna, esto está explicado así muy por encima. Y sin la vacuna, estos glóbulos blancos no sabrían qué hacer y serían invadidos. Así que, o sea, no tiene. No es muy difícil de entender. No es nada súper complicado. Es muy complicado hacerlo. Pero el sistema, cómo funciona, es fácil. Y no todos reaccionamos igual. Como he dicho antes, hay gente que tiene fiebre, hay gente que tiene síntomas, hay gente que no, hay gente que le salen ronchas en la piel, hay gente que le salen. Esto ya, cada uno, el sistema inmunológico es de una manera. Y ese es el tema. Hay que saber que no todo el mundo reacciona igual. No significa que la vacuna no funcione, sino que todo el mundo reacciona igual. Por ejemplo, mi mujer el paracetamol le da sueño. Cuando el paracetamol lo toman millones de personas y no tienen sueño, pues ella sí. Es tu cuerpo que reacciona al paracetamol así. Pero no significa que no reaccione igual, que no funcione. Eso también hay que tenerlo claro. ¿Qué previenen? Un montón de enfermedades. Pueden prevenir la hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, influenza tipo B, meningococo, sarampión, neumococo, rubeola, paperas, varicela, virus del papiloma humano, meningococo B, rotavirus, hepatitis A, gripe y ahora el COVID y el SARS 1 y 2. Así que, básicamente protegen todos los virus conocidos. Algunos virus no son conocidos, pero también cuando salen se estudia ya una vacuna del principio. Y no llevan mercurio. La gente cree que llevan mercurio, o antiguamente a lo mejor sí que llevan mercurio. Hoy en día tranquilos, que no llevan mercurio. Y ahora para acabar, vamos con datos curiosos sobre las vacunas. Eso me ha gustado mucho. Hay muchísimos datos sobre las vacunas. Yo voy a hablar de un par de datos. Pero información sobre vacunas hay a miles de páginas de información de vacunas, documentales. Pero creo que es muy importante saber estos datos porque te hacen pensar distinto sobre las vacunas. Algo que veías lejano, ahora lo ves. Después de conocer estos datos, esta pincelada que he dado, yo ya veo distinto el tema de las vacunas. Datos curiosos.
Las vacunas evitan alrededor de 2 o 3 millones de muertes al año. Imaginaos si es importante la vacunación, que evitan 2 o 3 millones de muertes. Las vacunas protegen de 26 enfermedades, no solo de la enfermedad que te vacunas, sino que te protegen de enfermedades que se podían derivar de la enfermedad principal. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante saber que no solo protegen de una cosa, sino que evitan muchas más. Las vacunas, eso sí que es importante, permiten reducir la resistencia a los antibióticos. Uno de los problemas principales hoy en día es que los antibióticos ya no actúan igual frente a los virus. Hemos tomado tantos antibióticos y a veces sin un control y a veces sin necesitarlo, que ya no actúan. Prácticamente muchas veces no actúan, las dosis bajas ya no actúan. Y las vacunas evitan que los antibióticos tengan esta resistencia. Ponerse vacunas evita que en un futuro, cuando te tomen un antibiótico, te funcione. Y eso es muy importante porque también evita un montón de muertes. Si se inmunizara más gente con las vacunas, se salvarían 2 millones de personas al año. Si aparte de la gente que se vacuna, toda la gente que dice que no o que no puede acceder a una vacuna se vacunase, 2 millones de personas más se salvarían al año. Eso es mucha gente, ¿eh? Cada año, 116 millones de niños reciben vacunas. Son muchísimos niños, aún hay muchísimos más que no reciben. 19 millones de niños no reciben vacunas y se podían salvar o tener menos enfermedades. Así que es muy importante, por eso se recomienda vacunar a los niños porque evitan enfermedades y enfermedades futuras. Las tasas de inmunización son una protección para la, como he dicho antes, para la comunidad en general. Que en un lugar se vacune mucha gente es bueno porque evitará también que una persona te pase a ti la gripe. Aunque tú no te vacunes, que una persona se vacune y evite pasarte la gripe, como el COVID, es muy importante porque mejora mucho la sanidad de una comunidad. Por eso hay que mirar también en global el tema de las vacunas, no solo individual. Ah, no, es que no me pongo vacunas, pero a lo mejor si tú te la pones y evitas el contagio a otra persona. Que eso hay que pensarlo. La oportunidad mundial por el sarampión, que hoy en día son granitos por todo que se van rápidamente, bajo un 84% gracias a las vacunas. Efectivamente, tú ves eso y dices, si han evitado 84% de muertes una vacuna de un sarampión, yo creo que era algo bueno. Es mejor que no evitar nada. Pero bueno, aún así habrá gente que pensará que las vacunas son malas. La región de las Américas, gracias a 22 años de vacunación a todo el mundo, se ha declarado libre de sarampión. Ponerse vacunas durante muchos años, al final, como hemos dicho, erradica una enfermedad, porque la comunidad ya no te pasa entre sí, ya no se pasa la enfermedad. Así que la vacuna no solo es protegerte de un resfriado o de una alergia, una vacuna es protegerte a ti y a los demás. La próxima semana, no lo perdáis, hablaremos de la conspiración de las mascarillas. Tengo datos del principio de la pandemia, de qué ocurría con las mascarillas y por qué no había. Y hablaremos de, como he dicho, de las mascarillas y de el material, por qué no tenían material en los hospitales para protegerse del COVID. Así que espero que les haya gustado y hasta la próxima.